Huaura está cambiando porque se convierte en un distrito moderno y seguro. La oficina de Serenazgo tiene como meta hacer de Huaura una ciudad más tranquila, ordenada y segura. Cuenta para ello con un equipo de serenos especializados en operaciones especiales. Los efectivos de Serenazgo están en contacto permanente con las juntas vecinales y la Policía Nacional, intercomunicados por equipos de comunicación portátil. Nuestros serenos permanecen vigilantes, están atentos al llamado de los vecinos. Por eso, vecino huaurino, recuerda el número de la central de Serenazgo, el 9892-69564. 9892-69564. La participación vecinal hará posible realizar un trabajo eficaz frente a la delincuencia y reducir los delitos y robos, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Recuerda, la central de Serenazgo es 9892-69564. 9892-69564. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. La Municipalidad Distrital de Huaura y el Área de Rentas te brindan la oportunidad de obtener tu licencia de funcionamiento según Ley Marco número 28976 de manera fácil, rápido y barato. Licencias Expos, menor a 100 metros cuadrados, precio real 85 soles con 90 céntimos, tiempo de entrega inmediato. Requisitos, número del DNI, número de RUP, declaración jurada de observaciones y condiciones de seguridad para bodegas, librerías, bazar, juguerías, entre otros. Licencias Ex Antes, mayor de 101 metros cuadrados, precio real 293 soles con 90 céntimos, tiempo de entrega al día siguiente. Requisitos: número del DNI, número de RUC, certificado de defensa civil para restaurantes, cevicherías, ferreterías, farmacias, panaderías, entre otros. En caso de servicios profesionales como consultorio médico, consultorio de asesoría legal, entre otros, el requisito es contar con el título profesional. Ya lo sabes, vecino huaurino, formalízate, porque la formalización te abre un mundo de posibilidades. Huaura ya es diferente gracias a su gente. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. Del 16 de mayo al 14 de junio, todos tenemos un gran compromiso con nuestra provincia, Huaura. Participar juntos del Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2013. Y así, el país sabrá qué nos hace falta para seguir progresando. Del 16 de mayo al 14 de junio, recibe al empadronador del INEI, pídele su identificación y responde las preguntas de la ficha. Ah, y recuerda, el empadronamiento es gratuito. Tú también únete al empadronamiento. INEI, por un país donde todos contemos. ¿Cómo están todos televidentes? Su amiga Mayeli Lino les da la más cordial bienvenida a su programa El Informativo Municipal. La Municipalidad Distrital de Huaura durante el último fin de semana vino realizando diversas actividades, las cuales vamos a presentarles a continuación, pero para ello nos vamos inmediatamente con los titulares. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con el municipio huaurino, inauguraron Centro de Cunamás en el sector 15 de junio. En solemne ceremonia se conmemoró el aniversario de la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre de Vilcahuaura y de la institución educativa de Rontoy. En el auditorio de nuestro municipio se realizó la instalación y juramentación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social se hizo presente en nuestra histórica ciudad de Huaura, quien en coordinación con el burgomaestre huaurino Jacinto Romero Trujillo inauguraron el Centro de Cuidado Diurno Cunamás en el sector 15 de junio. En las siguientes imágenes veremos cómo se realizó este importante acto. De igual manera,
la Municipalidad Distrital de Guaura, en coordinación con el Programa Nacional CUNAMÁS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, realizaron la inauguración del Centro de Cuidado Diurno CUNAMÁS en el sector 15 de junio, dirigido a niños de 6 meses a 3 años de edad. En dicho evento se contó con la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli Ávila, acompañada de la directora ejecutiva del Programa Nacional CUNAMÁS, señora Andrea Portugal, el congresista de la República, señor Manuel Cerillo Basalar, el gerente general del Gobierno Regional de Lima, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, y nuestra máxima autoridad edil, el alcalde distrital de Guaura, Jacinto Romero Trujillo. La inauguración del centro estuvo a cargo de la ministra Carolina Trivelli y el burgomaestre guaurino Jacinto Romero Trujillo, quienes realizaron el tradicional corte de cinta y la develación de la placa respectiva. Asimismo, hicieron un recorrido por los diferentes ambientes de dicho centro y compartieron un momento agradable con los niños beneficiarios. Dicho centro ha sido implementado en el local comunal 15 de junio, remodelado gracias a la inversión conjunta del Programa Nacional CUNAMÁS y la Municipalidad Distrital de Guaura. El alcalde del distrito de Guaura, Jacinto Romero Trujillo, expresó sus palabras de bienvenida. Particularmente quedo muy agradecido de su persona, señora ministra. Este es el pueblo guaurino, esta es la mujer que trabaja en todos los rincones de nuestro país. Se encuentra la misma voluntad, el mismo esfuerzo, el desprendimiento. Creo que es muy importante trabajar por nuestros niños y eso estamos comprometidos conjuntamente como gobierno local y gobierno central, gobierno provincial, regional, de trabajar por ello. De eso no cabe duda porque hemos unido esfuerzos para que esto sea de realidad. Esperemos de que esto sea la primera, que no sea la primera ni la última, que exista mucho más, una más, dando la oportunidad de un buen crecimiento a nuestro niño, a nuestra niñez, en el mejor ambiente posible que se le puede brindar. Desde este pueblo histórico de Guaura, llevar mi saludo al señor presidente, que viene trabajando incansablemente a nivel de nuestro país, recorre mucho, y eso creo que es muy loable y rescatable y saludable para nuestro país. En la etapa de nuestra democracia, sigamos trabajando en esa dirección, de compromiso unánime para sacar adelante nuestro país, señorita. Muchísimas gracias, en nombre del pueblo guaurino, por estar aquí en esta tierra. Muchas gracias. La Municipalidad Distrital de Guaura, representada por la regidora Soledad Manrique Zapata, hizo entrega a la ministra de una placa tallada en cuero donde se representa nuestro patrimonio cultural, el histórico Balcón de Guaura. Seguidamente, la directora ejecutiva del programa CUNAMÁS dijo lo siguiente. Quisiera agradecer a las miembros del Comedor Popular que han cedido su espacio para poder implementar este centro de cuidado diurno, así como al alcalde que también ha contribuido con recursos para el mejoramiento de este centro, y también a nuestro comité de gestión que de manera muy comprometida ha articulado con los comedores y con los gobiernos locales, conjuntamente con nuestro equipo técnico del programa. De igual forma, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, hizo uso de la palabra. Yo creo que aquí estamos todos comprometidos a agradecer al alcalde, al gobierno regional, al señor congresista y a la comunidad. Este es un esfuerzo de todos y a todos nos importa el futuro de estos niños y niñas. Y si trabajamos todos juntos, lograremos que en el futuro estos ciudadanos y ciudadanas de Guaura marquen la diferencia y nos traigan. Asimismo, la ministra expresó su más cordial saludo a todo el distrito de Guaura. Un gusto estar en Guaura. Una felicidad enorme de este centro CUNAMÁS y acá estamos para ayudar. Dando cumplimiento al calendario cívico escolar, se realizó el izamiento en conmemoración al aniversario de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Vilcahuaura, así como también se conmemoró el aniversario de la institución educativa del Centro Poblado de Rontoy. Estas son las imágenes que ha preparado José Luis Godoy. El
En solemne ceremonia, el último domingo en la histórica Plaza de Armas de Guaura se conmemoró el aniversario de la institución educativa 20995 de Rontoy, así como también el aniversario de la institución educativa 2786 Víctor Raúl Haya de la Torre de Vilcahuaura y el Día de la Integración Andina. A esta magna ceremonia se hicieron presentes nuestras principales autoridades, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Guaura, docentes y alumnos de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. El licenciado Jesús Torres Ramírez ratificó su compromiso con la educación de nuestros futuros profesionales del Valle de Vilcahuaura. Estamos siguiendo las huellas dejadas por los anteriores directores y anteriores profesores. Es así que esta institución está trazada su meta en ser una de las instituciones líderes del Valle, y lo estamos logrando. Lo estamos logrando a nivel del Valle, porque ya nuestros alumnos pequeños están en uno de los mejores lugares en comprensión lectora y en matemática, según la prueba censal a nivel nacional. Estamos sobre el promedio del país. Posteriormente, el doctor Pascual Rondón, regidor de nuestro municipio guaurino, reconoció la trayectoria de esta importante institución educativa y a la vez expresó su saludo correspondiente. También el saludo a nombre de la institución municipal del distrito de Guaura, un saludo especial a estas dos instituciones educativas representativas de nuestro Valle Guaura-Sayán, como es la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Vilcahuaura. También mis saludos de mi persona y a nombre de la institución municipal a esta institución educativa también del Centro Poblado de Rontoy, que también está celebrando un año más en favor de la niñez. Finalmente, se procedió con un hermoso desfile a cargo de la institución educativa homenajeada, donde participaron alumnos, docentes y funcionarios de nuestro municipio. Nuestra institución municipal se llevó a cabo la juramentación e instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, encabezado por el alcalde de nuestra jurisdicción. Adelante con las imágenes. Debido a los elevados niveles de inseguridad ciudadana a nivel nacional y local, que en la actualidad se ha constituido como uno de los principales problemas percibidos por la población y por ende en uno de los temas prioritarios de las autoridades gubernamentales. Por esta razón, se instaló el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. De esta manera, se llevó a cabo la juramentación de dicho comité. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio nos manifestó lo siguiente. El día de hoy se ha juramentado a los integrantes del CODISEC. Bueno, voy a tomar la molestia de nombrarlos. Estaba la presencia del señor alcalde del Centro Poblado de Humaya, el comandante de nuestra comisaría Guabra, David Villanueva, estaba el juez de paz, la primera denominación del distrito, el señor Jorge Espinosa. A la vez también el representante del Ministerio de Salud, como es el doctor Nicho. También ha estado con la presencia del gobernador del distrito de Guaura. Obviamente la mía como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y se ha visto por instalado el día de hoy y tomar las acciones en un plan de trabajo que se ha podido definir el día de hoy para poder así ya contrarrestar, digamos, los indicios que tenemos aquí de
de poco pandillaje que existe, de la venta de drogas y un poco del malestar del vecino en cuanto al tránsito de vehículos menores, ¿no? El fin de este esfuerzo es el de reducir los niveles de victimización en los ámbitos locales, teniendo como objetivo programar, ejecutar y evaluar actividades de prevención, control y sanción de delitos y faltas en los ámbitos distritales, contando con la intervención activa de las instituciones representadas en los comités de seguridad ciudadana y promoviendo la participación de la población. Es así como hemos llegado a la parte final de su programa El Informativo Municipal. Nos reencontramos en una nueva edición para seguir emitiéndoles informaciones de carácter institucional. Hasta la próxima.